esto es el mundo al revés, hija mía. Si la que viene más cerca eres tú. ¿Pero qué has hecho tú con esta mujer, mala idea? Anda, vamos, deja a ver. ¿Qué novedades tenemos, muchachos? La primera es que el comercio está espantado con la noticia de su regreso y de que una comisión fue a ver al presidente municipal a pedir que les prestara ayuda. ¿Y él qué dijo? Prometió darles toda clase de garantías, diciéndoles que si era necesario nos encarcelaría a todos. ¿Ah, sí? Pues que lo haga. Que yo le voy a enseñar al don Tiburcio ese la clase de gallo que soy cuando otro trata de invadir mi gallinero. Sí, jefe. Eso le pasa a uno por andar sembrando coles en la huerta del vecino. Es cierto. El que da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde al murciélago. Digo perro a perro. Salud, jefe, por el chapulín. Con permiso. Perdón, Murcia. Están en tu casa, muchachos. Seguro, jefe. En vez de ayudar a ganar las elecciones al trompudo de don Tiburcio, ¿me ayudaran a mí? ¿Le pagaría usted derecho de consumo hasta la presidencia municipal? Ten calma, murciélago. El día menos pensado te postularemos a ti. Ah, hijo. Si eso llega a suceder, palabra que el que quisiera buscar mujer tendría que ir a buscar una viudita a París o a Berlín, que dicen que hay muchas, porque lo que es aquí, nanay. ¿Por qué murciélago? Ujule, Rosita, eso ni se pregunta. Porque no habría aún en ese distrito de la que no fuera yo su papi. Ah, qué murciélago más charlatán. Ni que fuera usted tan gallo, amigo. Ya le dije que no me llame murciélago. Yo tengo mi nombre. Me llamo Pepe el Templado. Vamos a ver si te consideras tan bravo para los catorrazos, porque desde mañana iniciaremos con más brío nuestras actividades. ¿Verdad, jefe? Seguro. Salud, jefe. Por usted, por Rosa Carmina y por el Templado. Y muy Templado, porque aunque lo dude, a mí nadie se atreve a volarme la vida como a ti. Oye, Felipe, y a propósito, ¿qué pasó con Doris? ¿Por qué no vino contigo? Pues lo que tenía que pasar con una mujer así. Se le gustó otro por allá por donde andábamos y me dejó plantado. Te lo dije. Doris es muy buena muchacha, pero demasiado práctica. Bueno, jefe, brindemos y no recordemos cosas tristes. Brinda, murciélago. Bueno, por Felipe, el abandonado. Lo cité aquí para informarles que don Tiburcio mandó detener al jefe y está preso. Ah, hijo, bien bonito, chueco. ¿Con qué llamadito trompudo se atreve a hacerlo? ¿Dónde está el camarón hecho? De eso se trata precisamente. El jefe me dijo que tenemos que echarnos al pico a los Tiburcio y después ir a ver al Nahual ese de don Gilemón y a proponerle que nosotros le ayudamos a subir a la presidencia, pero que tiene que apoyarnos en todo y sacar al jefe del bote. O sea, hay que liquidar a don Tiburcio para luego tarde. ¡Vamos! Encuerados y me hacen echar. Con que don Tiburcio sufrió un atentado. Y se estación, ¿no? Sí, señor. Todito. Y con todo y zapatos puestos. ¡Pobre don Tiburcio! ¡Cuánto lo siento! Pero ya que no tiene remedio, díganle al charro que estoy incondicionalmente a sus órdenes para lo que guste mandar, ¿eh? Muy bien, don Gilemón. Usted es de los nuestros. ¡Pancho! No sabía que te iban a poner libre. Hace un rato me dieron la sorpresa. El presidente interino, sabiendo que don Gilemón triunfaría en las próximas elecciones, me puso en libertad atendiendo su recomendación. Y de ahora en adelante, con Gilemón de presidente, vamos a ser los amos del arrabal. Dame otro abrazo, chiquita, para celebrar este gran acontecimiento. Lástima que no pueda ir esta noche al cabaret a aplaudirte hasta romperme las manos. Pero tengo un negocio muy importante. Ven. Mira. Rebeca. ¿Rebeca?
Allí dice Rosa Carmina, si es que no se me olvidó leer. ¿Acaso la conociste con otro nombre? Ven, entremos al cabaret. Después te lo explicaré todo. Muy buenas noches, señoras y señores. Aquí está lo que ustedes esperaban. Este cabaret se enorgullece en presentar a la formidable Rosa Carmina, Kiko Mendive y su conjunto en la rumba caliente. ¡Oh, Lala! Sí, es ella. Bueno, ¿y quién es ella? Ya me tienes intrigado con tu misterio. Ten calma, ya te lo explicaré. Con mis zapatos pachucos y mis saquitos faldón, yo soy Chiquito el Sabroso, que bailo muy chicho el son. Oh, la, la, oh, la, la. Por tu saco y pantalón, pero no creas, chiquito, que baila también el sol. Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la. Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la. Rosita tiene un marido, por cierto que es muy soso. ¿Por qué no vienes conmigo y verás que soy sabroso? Oh, la, la. Quieres que te quiera, chiquito del levito. Tú eres puro hueso y a mí me gusta el jamón. Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la. Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la. ¿Por qué no vienes conmigo? Oh, la, la, oh, la, la. Porque tengo mi marido. Oh, la, la. ¿Me vas a decir qué misterio existe entre tú y la Rebeca esa convertida en rosa? ¿O me voy para la calle? Está bien. Voy a satisfacer tu curiosidad. Verás, allá en una gran ciudad de cierto país, trabajaba yo en un taller mecánico, donde apenas ganaba lo suficiente para vivir. Mi mujer se había ido con otro, llevándose los ahorros que habíamos reunido durante 8 años. Un día desesperado, amigo, creí que no venía. Por favor, mira a ver qué le pasa. Tiene gas, tiene oil, tiene todo, no sé por qué está barato. A ver, échelo a andar.
te le debo, amigo? Nada, no vale la pena. Por eso están las cosas como están. Tipos como esos son los que tienen al obrero en la miseria. Trabajan y no cobran. Lamigón. ¿Qué dijo usted? ¿Se refiere a mí? Sí, ¿qué no le gustó? Compóngalo. Sí, lo voy a componer. Muy valiente, ¿no? Prepárate para dormir un rato. ¿Y usted? Yo no. Bueno, pues lárgase. Madonna, esto no es hueso, es ferro, mi amigo. Con la sua forza, lo mio entendimento, usted puede ser el dueño del mundo. Venga, perché se fuma un saluto la mia salud. Questa è la mia carta e questa è la mia direzione. Vai a verme per parlare di grande negozio, amico. E ricorda che il professor Rinaldo può cambiare la sua vita. Ricorda questo. Arrivederci, molta sorte. Hasta luego. ¿Que viene tan de malas? Nada, lo de siempre. Esta maldita miseria que ya me tiene aburrido. ¿La toalla? Las dos las tiene la lavandera, pero como le debemos 2 semanas, no quiso dejarlas rotas. Este idiota de la tintorería tampoco me trajo mi dominguero. Sí lo trajo, pero como no había lana, no lo quiso dejar y dijo que volvería. Vaya, hombre, llegaste a tiempo porque ya no sabía ni qué ponerme. ¿Cuánto te debo? 3 brocas. Está bien, apúntalos para la semana entrante. Si no se va a poder, tengo órdenes de llevármelo si no se cae con la morralla. Así que o caifás con la lana o no hay tapuche. Caifás con la lana. Caifás me voy a volver yo para arrancarte la lengua aquí por hablador si no dejas el traje y te largas, diablo. ¿Pero qué te traes tú? ¿Qué muestra te ha picado? ¿Qué traigo? Que no trabajo más. Ya me cansé de burrear y de ser pobre y honrado durante 20 años sin provecho alguno. Ya ves lo que vale la bondad y la honradez. Mi mujer se fue con otro dejándome sin camisa. Para mí se acabó el trabajo. Ahora mismo me voy a ver a ese tal Reinaldo para que me inicie en algo más productivo. ¿Vienes conmigo? No, manito. No soy amigo del peligro ni me gustan las aventuras. Está bien, pero lo siento por ti. Porque ya no podré seguir siendo tu compañero en esta posible inmunda. Bueno, Monty. Buena suerte. ¡Qué milagro, mi amigo! ¿Siempre se decidió? Sí. Páseme el favor de tomar asiento. No te quites el capelo, cuesta la tua casa. Por favor, ahora dígame, ¿a qué línea prefiere dedicarse? Yo no sé. Dígame usted cuál cree que es la más productiva. Esto depende de la su habilidad y el riesgo que quiera correr en la empresa. Tengo diferentes maneras de ganarse la vida, por ejemplo, el cojo es ciego pasivo, el cojo es ciego violento, el merolico, el chorizo gacho y el pistolero. Este último es muy delicado. Dígame qué es eso y yo escogeré. El cojo es ciego pasivo si paran una rúa céntrica con una perna vendata y un espijuero negro y fácil cuiste. Una limonita, por amor de Dios. ¿Después qué? Sí, después a correr, mi amigo. No va a estar esperando que llegue la policía y entonces lo agarra, lo mete a refrigeraciones y le quita todo lo que lleva encima. ¿Capricia? No. Eso es de muy poco hombre y muy complicado. Entonces el macarrón. Pues un tipo elegante, bien presentado. Y si para
Es una rúa donde pasa mucha gente. Pero regular le llaman la rúa del pecado. Sobre todo mujeres, bien presentadas. Y cuando pasa una que le gusta, le peta cuesta el discurso. Adiós, linda. Es usted una diosa esta mujer. Atrevido, descarado. ¿Quién sabe que está muy feo? ¿Feo yo? No me vea con ese desprecio, linda, que aunque mi fachada no es muy atractiva, que digamos, juega un poco de cerebro, véame por dentro. Y se da cuenta que soy como Lorenz Crush, que el que me prueba una vez, me sigue tomando siempre. No está mal, no está mal. Ni enchilada tampoco. Pues probaremos. ¿Qué le parece, Quiz? No, tampoco me gusta eso. Yo ya no estoy en edad para esa sabrosura. Entonces el limonero miró Lico y lloró. ¿Qué es eso? Pues este tipo se viste de payo y se dedica al primero que le ve cara de peregrino y le espeta con este discurso. Señor, vengo a pie desde la Argentina. He atravesado la cordillera de los Andes en patines y allí se me rompieron. Desde esas lejanas tierras he llegado hasta aquí a golpe de calcetín. Se me para un pan que tengo hambre. Muchas gracias, doctor. Tacaño. Entonces puede echar de cuenta otro discurso, que a veces da muy buen resultado, pero que es triste. A ver, dígame. Señor, soy de Chattanooga. Tengo 6 hijos con sarampión. Mi señora está anémica. Mi suegra está loca. Mi abuelita está de parto y yo sin trabajo. Deme para una sopita. No sea mal. Muchas gracias, licenciado. Desgraciado, tacaño. Es peor que el otro. No. Esa plañidera tampoco me gusta. Eso es para los pobres de espíritu. Entonces queda el chorizo gacho y el pistolero. El primero dispuesto es un tipo que camina por la rúa y cuando encuentra una ventana abierta, lo mismo si lleva un piano o una cartera, que uno pasa un tío bravo si lo encuentra. El otro es diferente, el pistolero. Pues ese tipo es peligroso. Ese tipo lo mismo lo asalta en la rúa, que roba un banco, que ametralla todo lo que se le para por enfrente, porque es valiente, es fuerte. Esa es la línea que a mí me gusta. Robar en grande o no robar. Pues es muy delicado y hace falta tener el coraje, muchos riñones. ¿Comprende, mi amigo? De eso me sobra a mí para dar y prestar a media humanidad. Entonces, mano a la obra. Porque tiene que tomar una lección especial y de cuesta me encargo yo. Y quiero que cuando salga de cuesta la mía casa sea todo uno profesional. Y porque está de por medio de la mía reputación. ¿Capicia? Muy bien. ¿Comprende? Cupido, quiero que le enseñe primero la barrena. Después el upin de lope y el columpio del amor. ¿Eh? Ven. Descansa un momento, está fatigado. Ahora, Cupido, el martelo, la palanca y el resorte. ¡Órate! Thank you.
no le pegan la testa. No me lo pega la testa que lo va a volver loco. Presto, presto. Este bolo. Tu izquierda, amigo, tu izquierda. Este bolo. Lo quemo. Deme esa cartera y sígale sin voltear hasta que doble la esquina. ¡Pronto!
Oiga, nena, aquí trae unos cuantos billetes del puño legal. ¿Quiere ayudarme a gastarlos esta noche? El que quiera que yo le acompañe a gastar su dinero, tiene que llevarme un coche como este, como lo hace José Pingo. ¿Y quién es ese tipo? Usted debe ser por ello para no conocer al rey de los gánsteres. Es que antes no me rozaba con toda clase de personas. Ahora es cuando empiezo. Mal que me aprenda este camino de memoria, por si algún día tengo que echar un pie. Ahí lo tienen. Oye, pero esto está casi del mismo color del otro. Del mismo color. Me lo traes gris y te lo entrego azul. Pues yo no sé, me parece igual. ¿Qué tienes en los ojos? Pues tendré cataratas, pero yo lo veo igual. A ver si no me lo quitan en la calle, ¿eh? No creo. Bueno, hasta luego y que sigas progresando, ¿eh? Gracias, mami. Suerte. Anoche, aquí está el auto que me indicó. Y creo que hasta logré mejorar su deseo. Aquí lo tiene, es suyo. Ole,
Así me gustan los hombres, cumplidores y de amor propio. Pero hoy me es imposible, extiendo la mentira. Mañana sí, en este mismo lugar. Qué lástima que no pueda hoy, que es día de mi santo, poner la primera insignia de venado en la frente a esta tal Espíndola. No te apures, que nunca es tarde si la vista es buena. Está bien, así lo haré. Pero tendrás tanto de cumplida como tienes de buena hembra. Mañana lo sabrás. Está bien, linda. Entonces, hasta mañana, ¿eh? Negrita. Así me gusta. Buena, lidora. Ya ves. Anda, toma posición de lo tuyo. Vamos. Mandó hacerme esta recomendación, Espíndola, ¿no? Pues vaya y dígale que quien no debe volver a verla es él. Si no quiere aparecer el día menos pensado con una bala entre ceja y ceja. Usted lárguese porque ya me está cayendo muy gordo. Me gusta su apellido. Los hombres decididos son mi debilidad. ¿Quién sabe? No creo mucho en la debilidad de las mujeres. Además, son ustedes demasiado volubles. ¿Cómo podré demostrarte que soy firme sin mis propósitos? Como tú quieras. A ver cómo me convence. ¿Así? ¿Podré convencerte de esta manera?
No está mal, no está mal. Ahora a ver si puedo convencerte yo a ti. Con que usted es el que mete balas entre ceja y ceja con mucha facilidad, ¿no? Sí. De cuando en cuando acostumbro a poner en práctica lo que digo. ¿Por qué me lo pregunta? Gente de Espíndola, de matarme en varias ocasiones, pero yo logré acabar con ellos hasta llegar a ser algo así como un rey de los gangsters. Una noche fui con Rebeca a un baile y un tipo que resultó ser el jefe de la policía, quien iba con otra mujer, quiso bailar con Rebeca la brava, poniéndose impertinente conmigo. Salí, me entraron a ti, pero yo logré llegar al mar y allí fingí haber recibido el fuego de los que me perseguían y me dejé caer al agua. Me dieron por muerto. Luego los periódicos publicaron muchas versiones. Entonces fue cuando escapé para el sur y tomé el nombre de aquel famoso Johnny Carmenta que murió a manos de su propio hermano. Y allí te conocí a ti. De ella no volví a saber nada hasta ahora que me la encuentro aquí. ¿Y qué piensas hacer con ella ahora? Hablar. Y si quiere volver conmigo, peleársela al que la tenga. Pues no creo que esté sola. Pues sí, habrá que pelearla. Porque no ha de estar dispuesto a dejarse arrebatar así a tan exquisito manjar. Eso creo yo también. Pero queriendo ella, me importa muy poco rifármelas con el que sea. ¿Y cómo piensas hacerle para presentártele, puesto que ella te cree muerto? Eso es muy fácil. Le mandaremos una carta firmada por ti, diciéndole que tienes que revelarle un gran secreto del cual depende el porvenir de su vida, y la citaremos aquí. ¿Qué te parece? No está mal, pero ojalá no se muera del susto al ver al muerto vivo. Bueno, vamos a echar un vistazo por allí a ver si se puede emprender algún negocito. Me parece bien. Vamos. Sin antes beber y brindar la salud del charro de la Raval. Siéntense. A ver si sirves copas para todos. El charro paga. El charro paga. Paga, mango. El que paga soy yo. Y seguiré pagando hasta que vengan autoridades que sepan hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Así se calla, huerco. Si no quiere que yo lo calle para siempre. O lo callo yo, porque me cae muy gordo. Cuando vengo solo abusa porque me ve chiquito y no me quiere servir. Que no te quiere servir. ¡Copas para todos!
Tráeme una botella. ¡Muévase, que quiero beber! Dos tequilitas. A la salud del charro de la Naval. Salud. ¿Y eso por qué no brindan por el charro? ¿Qué pasa? ¿Y ustedes no toman, Rositos? Sí, cómo no. Salud. Eso de dale, ni que fuera para viejas. A ver tú, échame otra botella y unos vasos grandes. Vamos a tragárselo todo a la salud del charro. Oiga, señor. ¿Qué le pasa? Bendito sea Dios. ¿A quién debemos agradecer el habernos quitado de medio ese desgraciado bandido que junto con sus malditos jefes tienen asolado el arrabal? Por ahora, bástele saber que soy Johnny Carmenta. Y hablaremos de eso. Adelante. El señor Julio Baldassi. Soy César en persona. Lo de la muerte fue mentira. Ven, cálmate y siéntate. Ya te explicaré. Ahora que estás enterada de todo, tú tienes la palabra. Quédate con el que más quieras. Y si le toca perder, te quiero demasiado para interrumpir tu felicidad. Yo también te quiero demasiado para abandonarte por nadie. Tú sabes que te amo desde que te cruzaste en mi camino. Y ahora que has vuelto, te seguí llamando más que nunca. ¿Entonces puedo seguir teniendo fe en ti? Sí, César. Pero debes tener mucho cuidado con el carro mientras no salgamos de aquí. No te preocupes. Ya lo tengo todo previsto. Tú te quedarás aquí. Ya no regresas con él. Está bien. Tu voluntad es la mía. ¿De veras? No esté triste, jefe. Olvídese de las penas. Solita lo hagan al agua sin que nadie las arre. No estoy triste, Felipe. Lo que quisiera saber, ¿quién es ese tipo? Yo no sé quién es ni de dónde vino, pero no cabe duda que es un tipo peligroso. Mató a Cerabras como quien mata un perro. Pues yo sí lo sé. Hay que tener mucho cuidado con él. Es un asesino de los mil demonios. Según se dice, es un gánster llamado Johnny Carmenta que viene del norte huyendo de la justicia. ¿Usted qué piensa, jefe? No sé todavía. Si esta mujer no regresa, no sé lo que haré. Estoy loco, desesperado. ¡Me está llevándola! Jefe. Aceptamos la cuota que nos asigna, pero con la condición de que eviten a toda costa que esos chavos permanezcan dentro ni fuera de los establecimientos citos en las direcciones que lleva esta lista, que somos el grupo al que les el persigue. Está bien, pero el pago debe ser por adelantado. No hay inconveniente, vengan para entregarles el dinero. A ver, sírveme más vino, Paquiro, que quiero ahogar en toda esta pena que me atormenta. Porque estoy seguro de que ella se ha ido con otro. ¿Cuánto diera por saber dónde y con quién está? Vamos, Pancho,
Aunque así fuera, hombre, no vale la pena ponerse así por una mujer cuando a ti te sobran mujeres bonitas. Sí, Paquiro, pero no como esa. Y tú ruégale a Dios que no te toque otra igual. Si no quieres saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, yo sé que es una mujer fatal, pero no podré olvidarla. Y juro que si no es mía, tampoco será de nadie. Primero la mato antes que verla con otro. Yo daré con ella donde quiera que se encuentre. Y ahora sí ven más vino, que quiero cantar una composición mía. Ahora, muchachos, acompáñenme esa canción. Por una ingrata mujer me he tirado a la borrachera. ¿Qué le vamos pues a hacer si nuestro destino así era? Yo la quisiera olvidar y por eso me pongo fuerte. Pero en vez de disipar, en todo se me aparece. Me abandonaste, que perres la suerte mía. Me abandonaste, sabiendo que te quería. Pero te juro, mujer, que habrá de llegar el día en el que regreses implorando mi perdón. Abandonaste, que perre la suerte mía. Me abandonaste, sabiendo que te quería. Pero te juro, mujer, que habrá de llegar el día. Cálmese, jefe. No hay que ponerse así por ninguna mujer, por muy buena hembra que sea. Todas son iguales. Cuando el calor les entra por el sótano, le salen por la azotea. Ay, te lo recomiendo, Paquiro. Llévatelo hasta la casa. Nosotros nos vamos a recorrer la zona. No tengas cuidado que yo me encargo de él. Vámonos. Ahí están. Vamos a dar principio a la fiesta. Debimos haber traído un paraguas. Ya tumbamos dos, vámonos. Así es, jefe. Nos atacaron de improviso con una furia tremenda y se echaron al norteño. Ya hemos podido comprobar que se trata de un pistolero muy bien organizado llamado Johnny Carmenta y que los comerciantes contrarios a nosotros lo contrataron para que extorsione nuestra labor. Dice que tiene su cuartel general establecido en un hotel al fondo del arrabal. Y dicen también que vive con él una mujer muy hermosa. No sé por qué me imagino que Rosa Carmina, jefe. No lo dudo, porque en varias ocasiones noté ciertos detalles
que me han hecho creer que en su pasado hay algo misterioso, relacionado con algún tipo de esa índole. Bueno, esto lo averiguamos ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de enterarme de que el presidente municipal es a quien el carro ayudó a ocupar dicha presidencia. Y ahora se han puesto de acuerdo los dos angelitos para perseguirlo hasta obligarlos a salir de aquí. Es por eso que nos atacaron ayer. Así es que tú dirás, ¿qué se hace con él? ¿Qué se hace? Antes de nada, liquidar a este equipo repugnante, don Filemón, lo más antes posible. Esta noche, cuando salga de la cantina de ese tal Paquiro, hay que darle su pasaporte. Me parece bien. Y si de paso nos podemos llevar de encuentro a alguno de los carritos, no estaría mal. Perfectamente. A las 11 nos plantaremos en el auto frente a la cantina. Tú, Pandal, ten listo el automóvil a esa hora. Sí, señor. Que se descubran el pecho
hacer la cara, le marcaré las marcas. A mí me gustan verlas en una mujer, porque con eso escarmiento. Las chicas de luz, sí. Adiós, señores. Vámonos. Adiós. Camarero. Pase. No creí que te atrevieras a esconderte tanto llegando hasta aquí. No me importa hasta el punto que me ponga, aunque yo muera, sentiré el placer de llevarte conmigo. Pero antes te marcaré la cara para que aún después de muerta sepan la clase de canalla que era. Pues, por lo que veo, vienes decidido a matarme. Sí, vengo a matarte por hipócrita y cruel. Vaya hombre, ¿y qué esperas? ¿Acaso que venga él para evitarlo? Mátame, que ya estoy impaciente por figurar en la lista de los crímenes cometidos por el cuatero Pancho Domínguez, que para vivir más cómodamente optó por hacerse llamar el Charro de las Navales. ¿Qué esperas? ¿Por qué no disparas? No puedo. Sé que eres una perversa, pero me falta valor para matarte. Te equivocas, Pancho. Puede que exista algo de perversidad en mi alma, pues no presumo de ser una santa. Pero de hipócrita, no tengo nada. Puesto que no niego que si él no viviera, ni había quedado contigo. Te tenía estimación y ya empezaba a quererte. Pero también te digo que mientras él viva, no podría amar a más nadie. Puede que esto te extrañe, pero hay algo en él que jamás encontré en hombre alguno. Este es el misterio que tantas veces trataste de averiguar. Ahora que ya lo sabes, si has de disparar, ¿qué esperas? Hazlo pronto, antes que él llegue y te liquide a ti. Perdóname, Rosa Carmina. El amor tan grande que siento por ti me hizo venir con la vana esperanza de poder arrancarte la vida y a la vez arrancarte de mi corazón. Pero al verte tan bonita y recordar los días felices que pasé a tu lado, perdí la energía y me faltó valor para destruir la vida de la única mujer a quien adoro. Ojalá pueda ahogar esta pena en vino, refrenar esta pasión que me enloquece y me olvide de ti y de él. Pero si algún día pasa algo, no me culpes. No sería yo quien cometiera un disparate. Sería mi mente acalorada. Está bien. Será lo que Dios quiera. Ahora vete y que el destino nos depare lo que sea.
que ya no la quiero, te la dejo como adiós postrero, para que esa mujer se arrepienta. No podría soportar tu desprecio, yo te juro que el llanto me ahoga, y te pido el milagro que ahora aliviales la pena en mi pecho. Virgencita, levita del alma, mi esperanza la tengo perdida. En el cielo ni una estrella brilla, y no encuentro consuelo ni calma. Virgencita, permite que pida, de rodillas te dejo mi ruego. Si no vuelves tendré eterno duelo, pues con ella te escapa mi vida. ¿Dónde va usted, amigo? ¿Se le ha perdido algo ahí adentro? Se me perdió una guarda que se parece mucho a usted. ¿No lo ha visto por casualidad? Sí, cómo no. Aquí está. Salud, muchachos. Ustedes son mis amigos. Sí, charro, cómo no. Posa de ver. Oiga, jefe, acaba de echarse al pico Felipe y usted aquí toma y toma como si nada. El negocio se lo está llevando el diablo y a los nuestros también, y todo por esa mujer. Procure reaccionar, jefe. Vuelva a ser el que era antes, el temible cuatrero, el famoso charro del arrabal. Vamos a reunir más gente y vamos a echarnos a ese maldito gánster con todos sus pistoleros. ¡No! Basta ya de sacrificar de uno y otro lado. Él y yo solo debemos ventilar este asunto. Vete y no me molestes más. Mañana hablaremos. Está bien, jefe. Salud, muchachos. Y después me acompañan a ver quién les puede. Thank you.
ingrata se fue de mi lado, destrozando mi fiel corazón. Y el que fuera un cuatrero invencible, hoy cobarde le llora su amor. Pero no me declaro vencido, y a la brava tendré que ganar, pues no hay nadie que pueda igualarse con el cierro del fiero Arrabal. Vengan, muchachos, y váyanse a tomar unas cuantas botellas de vino a mi salud. Por si no nos volvemos a ver, que tengan muy buena suerte. Thank you.
Carmenta. A esa mujer la queremos los dos. Déjala y échate para la calle. El que quiera que se la lleve. Aparte. No, déjalo. Está borracho. Ven. Quítate. Déjale. Te dije que jamás te dejaría.